Desde este instante, presentamos Panorama Informativo, el más completo resumen de los hechos que son noticia en la región y en la comuna de Vicuña. Comienza Panorama Informativo. Responso al fundador de Vicuña en el cementerio de La Serena dio inicio a las celebraciones de los 198 años. Invitan a participar del Festival de la Voz Mujeres Estrellas de Elqui en Vicuña. Vehículos particulares ya pueden realizar el pago del permiso de circulación. Esto y más en Panorama Informativo. Bienvenidos y bienvenidas a la presente edición de Panorama Informativo. Vamos a comenzar en nombre de todo el equipo que hace Panorama Informativo, saludando a todas y a todos los habitantes de la hermosa comuna de Vicuña que hoy se encuentran celebrando un nuevo aniversario de la fundación de la comuna. Un abrazo afectuoso para cada uno de ustedes. Y vamos a comenzar con una información relacionada, porque el 22 de febrero del año 1821, el primer intendente de la provincia de Coquimbo, el coronel Joaquín Vicuña Larraín, fundó por instrucción de Bernardo Higgins la villa de San Isidro de Vicuña el año 1872. Obtiene el título de ciudad y pasa a llamarse solo Vicuña en honor a su fundador. Como cada año, los festejos de aniversario comenzaron con el recuerdo a su fundador en el Cementerio General de La Serena. Vamos de inmediato a la siguiente nota. Buenos días, contento porque ya vamos en tierra derecha, ¿cierto?, a cumplir los 198 años desde la fundación de nuestra ciudad de Vicuña. Y importante, con la persona, ¿cierto?, que tuvo la tremenda responsabilidad de la misión que le diera el general supremo de la época, don Bernardo Higgins, ¿cierto?, al coronel Joaquín Vicuña para que fundara la Villa San Isidro de Vicuña. Así que contento, esperamos que todos los vecinos lo sientan así, ¿cierto?, que son parte de esta comuna, sientan la alegría y sean parte del progreso y que sigamos construyendo juntos el Vicuña que todos queremos. Este es el tercer año que estamos participando, muy contento hoy día con el padre Carlos Boleri, que nos vino a acompañar, también vino el encargado de seguridad de la gobernación, así que muy contento, muy agradecido. Hoy día, como decía anteriormente, contento porque estamos celebrando, partiendo con nuestro fundador, que es Joaquín Vicuña, y hoy día estamos acá en la tumba de él. Así que, nuevamente, como decía, contento porque lo estamos llenando, empapando de cultura y de las tradiciones, que no se siga perdiendo este homenaje que se le realiza a nuestro fundador. Esta es la importancia que nosotros tenemos que tener como autoridades, no dejar en abandono, en el olvido, a un hombre que fue tan importante, que entregó todo por Vicuña, se entregó su historia, todo, el coronel Joaquín Vicuña Larraín. Yo me siento orgullosa de ser parte del consejo de autoridad y tenerlo presente, porque en varias ocasiones el consejo se dio a conocer también esta visita siempre antes, cosa que nosotros celebremos el día de mañana, un acontecimiento tan hermoso en nuestra comuna, pero sí con el corazón inflado que tuvimos con la visita, que no lo dejamos abandonado y que a lo mejor después, más adelante, las otras generaciones tampoco lo dejen abandonado, porque si hablamos de la historia de Vicuña, si hablamos de los aniversarios, está este legado de no dejar nunca abandonado a un hombre tan importante que creó Vicuña, que entregó su riqueza, que entregó sus tierras, todo, y es donde vivimos orgullosamente, en la comuna de Vicuña. Bueno, y preste mucha atención porque es el mes más temido del año para muchos. Es que al término de las vacaciones hay que sumar los gastos que se realizan este mes por el regreso de los niños y niñas a los colegios, o el seguro y el pago del permiso de circulación. Ineludiblemente, si no quiere pagar multas o ser infraccionado, hasta el último día hábil del mes de marzo puede cancelar su permiso de circulación. El municipio de Vicuña ya inició el proceso de recepción de los pagos, como ha sido costumbre, en el departamento de tránsito ubicado en la avenida Las Delicias número 242. Vamos a ver el siguiente informe. Vamos a comenzar este despacho señalando que no queremos amargarle a nadie lo que queda de verano, pero hay un trámite que ineludiblemente hay que realizar
los primeros días de marzo y durante todo el mes de marzo, solo hasta fines de este mes, como es el pago del permiso de circulación para los automovilistas. Estamos en el Departamento de Tránsito y vamos a conversar con Jacqueline Castillo, que es funcionaria del Departamento de Tránsito y que está encargada también de este proceso del pago de permiso de circulación. ¿Cómo está, Jacqueline? Muy bien. Aquí esperando que venga todo el público, los vecinos, turistas y vicuñenses a renovar su permiso de circulación desde ya. Bueno, el proceso ya se inició. Muchos tenemos la costumbre de pagar en marzo. Se dice que marzo es un mes crítico para todos porque está el uniforme y entre ellos también está el permiso de circulación. Correcto. O sea, el contribuyente puede acercarse desde el 2 de febrero, venir, pagar su permiso tranquilamente, sin fila, sin tanto... espera. Entonces ya puede venir, esperar no hasta el 31 de marzo como lo hace la mayoría de la gente, así que traten de venir lo antes posible. Esto es para automovilistas, ¿y qué documentos tienen que tener los automovilistas para poder realizar este trámite? Bueno, en este año, periodo marzo, cancelan todo lo que son vehículos particulares. Entonces, como vehículo particular, necesitan traer el último permiso de circulación cancelado, tienen que comprar un seguro obligatorio vigente al 31 de marzo del 2020, traer las copias de la revisión técnica, obviamente vigentes, y aquellos vehículos que son más nuevos tienen un certificado de homologación, que obviamente también tienen sus copias y tienen que presentarlas. Y por cualquier cambio, su padrón, ya sea para el nombre, para el cambio de color o cambio de otro tipo, con ese documento nosotros lo hacemos. Jacqueline, sabemos que los precios son relativos y van dependiendo del vehículo, del modelo, del año. ¿Hay alguna página donde pueda revisar a lo mejor el dueño de un vehículo cuánto es lo que tiene que pagar por su permiso de circulación? Por supuesto, nosotros para poder hacer el cobro de permiso de circulación nos guiamos según las tasaciones de impuesto interno y esa página está disponible a todo el público. Puede acceder a la página, ingresar sus datos y ver cuánto es su tasación del vehículo y por ende cuánto le va a corresponder pagar su permiso de circulación en este periodo. ¿Se puede pagar solo en efectivo? Hay todo tipo de pago, efectivo, cheque, tarjetas de débito, tarjeta de crédito, así que no hay ningún problema en ese sentido. ¿Y el horario o los días que va a estar atendiendo el Departamento de Tránsito de la comuna de Vicuña para renovar el permiso de circulación? Bueno, por ahora, por febrero, estamos atendiendo de las 9 hasta las 14 horas, de lunes a viernes. Y ya en marzo hemos dispuesto al personal de la Dirección de Tránsito para trabajar desde lunes a viernes de 9 a 14 horas y en la tarde de 3 de la tarde a 5 para atender al público. Pero además vamos a atender el día sábado durante toda la jornada, desde las 9 de la mañana hasta las 13 horas y en la tarde del sábado, además, cosa que no lo habíamos hecho antes, pero ahora lo vamos a empezar a realizar desde las 3 de la tarde a las 6. Entonces hay extensión también ahora por los sábados, algo inédito que no se haya realizado nunca antes. Muchas gracias, Jacqueline, que les vaya muy bien en este proceso. Y invitar a los turistas y vecinos que vengan a pagar su permiso de circulación desde ya. Sí, porque es importante además porque esto es parte de los ingresos propios que tiene el municipio, lo que son los permisos de circulación y son obras, son dinero que sirven para también poder realizar obras en la comuna. Por supuesto, estos aportes que se hacen a la comuna, ya sea el mismo contribuyente de acá de la zona o que están de paso, contribuyen a hacer mejoras dentro de la comuna y surgir mucho más. Bueno, muchas gracias, Jacqueline. Listo, gracias. Bueno, ahí está entonces, usted lo tiene claro, ya están todas las condiciones dadas. Puede venir desde ahora a pagar su permiso de circulación, no espera hasta marzo, pero sí que está esperando el pago de marzo. Están todas las disposiciones ya listas, está todo dispuesto para realizar este pago del permiso de circulación que es obligatorio. Y lo que decía al final Jacqueline, los recursos que se recaudan del permiso de circulación se quedan en la comuna gran parte para generar obras que permitan el bienestar de la ciudadanía. Nos vamos, que estén muy bien, se acaba el verano, pero ya puede venir a generar su permiso de circulación. Hola Cristian, estamos en la entrevista de la semana. Esta vez estamos con Claudia Pastén, la reina del Carnaval El Quino 2019. Ella nos va a contar todo lo que ha sido este proceso, lo que se viene para más adelante. Y vamos a partir primero que todo saludándolo. Claudia, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días, muy bien. Feliz de todo este proceso que recién estoy comenzando. Esperando hacerlo de la mejor manera también. Y disfrutar sobre todo esto.
Bueno, Claudia, primero que todo vamos a partir contándoles a nuestros espectadores quién es Claudia Pastén. Háblanos un poco de ti, de tu vida. Sabemos que tienes un pequeño de 4 años. Háblanos de tu vida. Yo soy mamá de un bebé de 4 años, que es mi vida, es mi fuerza a seguir, es mi orgullo. Bueno, él es prácticamente todo para mí. La gente que me apoya, mi familia, que igual me siento demasiado orgullosa, demasiado apoyada de ella. Tengo una mamá que aperra a todas conmigo, que eso me hace seguir su ejemplo, porque igual ha sido una mujer súper luchadora en la vida. Seguir igual con respeto, humilde como soy, porque yo soy una mujer súper humilde, luchadora. Jamás voy a mirar a alguna persona a menos. Y eso, seguir así tal y como soy y que la gente me vea lo transparente. Que no vea solamente la chica que se subía al escenario a mostrar su talento, porque lo mío es bailar. Yo amo bailar. Esa es una de tus facetas que mostraste al público. Claro, yo creo que por ahí fue lo mejor que pude hacer, porque de verdad me gusta mucho todos los bailes. Amo la cueca, amo los bailes folclóricos, amo la danza, amo todo lo que se trate de baile. Perfecto, cuéntanos un poco, Claudia, tú tienes 21 años, sí. También te gusta jugar fútbol, según nos fuiste contando a lo largo de este proceso. Cuéntanos de esas facetas también, de lo que tú haces en tu tiempo libre, cuéntanos de todo eso. Tengo trabajos esporádicos, también soy empaque en el supermercado a cuenta. También juego de fútbol por el Club Deportivo de San Isidro, por la rama femenina. No me destaco por ser muy buena, pero doy todo de mí en la cancha. Si tengo que ir a apoyar a mis compañeras, voy y la apoyo, que eso es lo fundamental, yo creo. Y siempre dando todo de mí, apoyando a mis compañeras al todo lo que he podido. También me encanta trabajar. A veces me pongo muy trabajólica, no sé, salgo de un trabajo y me llaman, oiga, puede venir, porque igual soy garzona. Entonces, como ando así como para allá y para acá. Desarrollando diferentes facetas laborales. Claro, diferentes. Entonces, un día me dicen, pucha, pero es que ayer te vi empacando y que así garzoneando acá, y es que de repente. El trabajo hay que. El trabajo, claro. El tipo de trabajo. Claro. Cuéntanos un poco, Claudia, tocamos tu faceta en el trabajo, tu faceta deportiva, y también vamos a hablar de esta posibilidad que se abrió en las bases del Carnaval del Quino de que postularan personas, mujeres, niñas, adolescentes que tuvieran hijos. Habían varias madres dentro de esta competencia. Cuéntame, ¿qué te parece que se abra el espectro de la mujer elquina? Yo creo, como decía el alcalde igual, que esto no debería ser madre, estar casada, tener una familia, ser madre soltera ya sea, no significa que para nosotros tenga que ser un castigo, un perjuicio. Ay, es mamá, ¿por qué está parada arriba de un escenario? Yo encuentro que eso debería sacárselo a la gente de la cabeza, que nosotras las mamás igual tenemos la oportunidad de sentirnos bien con nosotras mismas. De más allá de ser mamá, de estar 24/7 con nuestros hijos, de cumplir un rol, de trabajar más allá de... Porque de verdad las mamás trabajamos mucho más que el resto de las mujeres. Porque es llegar a la casa, de arreglarle las mochilas, que bañarlos, que también darles la comida, y muchas cosas más, el colegio, que a mi hijo le ha costado un mundo el tema del colegio, poder integrarlo al colegio porque es muy interactivo. Entonces yo encuentro que estuvo súper bien, que esto marcó un antes y un después, que esto debería ser no solamente aquí en Vicuña, sino darle la oportunidad en todos los carnavales a nivel de Chile, que esto marcara la diferencia, porque de verdad habla muy bien de nosotras. Claro, además es una realidad que las mujeres son madres jóvenes, la gran mayoría, entonces no debería, como dices tú, ser excluyente. Cuéntanos, Claudia, tú ahora ya fuiste reina, fuiste coronada como reina, pero se te viene un gran desafío, que es representar a nuestra comuna de Vicuña
en todos los eventos que haya en las diferentes localidades. Cuéntanos, ¿cómo te tomas tú ese desafío? Bueno, este desafío yo me lo tomo de la mejor manera, con el mismo compromiso que lo hice cuando me integré a este concurso. Espero seguirlo haciendo súper bien, acompañar en todo lo que sea posible al municipio, también con humildad y con respeto hacia la gente, obviamente, tomando todo lo que me diga la gente, porque la gente, obvio, me va a apoyar, me va a decir, hija, te falta esto, pero siempre escuchando a la gente, tomando las opiniones, porque eso igual a uno la hace crecer. La hace crecer como persona. Entonces espero hacerlo de la mejor manera, acompañar en todo lo posible al municipio, representar, como dije el primer día, representar a la mujer erquina y a la juventud hoy en día. Bueno, vamos a volver un poquito atrás para que nos cuentes cómo fueron estos casi 2 meses ahí participando, conociendo diferentes caracteres, diferentes personalidades de tus compañeras. Fueron 7 participantes. Cuéntame cómo fue este proceso. Fue lindo. Si yo creo que yo me voy a quedar con los mejores momentos de las risas, de los chistes, de sentarlos a todas a conversar. De esos momentos lindos, no me voy a quedar con lo malo, porque fue muy poco lo malo. De verdad fue muy poco lo malo, y cada una tiene eso que la hace brillar a cada una. Cada una tiene alguna cualidad. Cada una tiene alguna cualidad muy linda, de verdad. Muy linda, que a ella les hizo brillar en el escenario. Y pucha, yo en su momento se los hice saber, en su momento igual le dije, vamos, que tú podís, porque ellas igual como uno, igual tenían sus problemas, entonces yo como, vamos, que tú puedes, mi compañera estaba nerviosa, vamos, la daba la manito, feliz de que Daniela haya sido, sin mentirle, mi virreina. Estuvo muy feliz porque ella es una mujer súper sencilla. En el momento que las paramos las dos adelante, no lo podíamos creer, que íbamos a llegar tan lejos, porque éramos las que menos las teníamos fe, sinceramente. Les apretamos la mano y dijimos, ya, la que salga, genial, y la segunda, genial igual. Genial, los abrazamos, les dijimos en el momento muchas cosas lindas. Yo creo que disfrutamos a mil ese momento. Bueno, te quedas con eso, Claudia. Sí, con los buenos momentos. Bueno, queremos agradecerte que te hayas dado el espacio de venir y conversar con nosotros en este panorama informativo, en esta entrevista de la semana. Y nosotros vamos a despedir ya esta entrevista de la semana para continuar con Panorama Informativo. Adelante. Y preste atención, porque entre el 8 y 9 de marzo se realizará en la Plaza Gabriela Mistral de Vicuña el Festival de la Voz Mujeres Estrellas de Elqui, evento que reunirá a mujeres de diversas edades y localidades de la comuna que competirán en una única categoría desde los 18 años. La periodista Roxana Cepeda se encuentra con la encargada de la Oficina de la Mujer, quien entregará más detalles de esta convocatoria. Así es, Cristian, nos encontramos en la Dirección de Organizaciones Comunitarias con una importante información. Entre el 8 y 9 de marzo se va a desarrollar el Festival de la Voz Femenina Estrellas de Elqui, y para mayores detalles nos encontramos para conversar con Eva Aguirre. Ella es la encargada de la Oficina de la Mujer. Bueno, como dijimos, vamos a hablar de este importante evento que se desarrolla entre el 8 y 9 de marzo. Mujeres Estrellas de Elqui es el Festival de la Canción de la Voz Femenina, que está convocando a mujeres mayores de 18 años. Eva Aguirre nos va a dar más detalle. Eva, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, Roxy. Bueno, especialmente este es un momento histórico en nuestra comuna. Es el primer festival que se hace especificado a la mujer vicuñense, a esa mujer que obviamente tiene un hobby, que es cantar, que tiene una voz, que es momento de que el Día de la Mujer se haga presente las mujeres propiamente tal, y sean representantes de su día y que puedan generar un cambio en la comuna, visualizando que la mujer vicuñense tiene un talento tremendo.
Bueno, Eva, existen bases para participar de este concurso, los requisitos generales, y se pueden retirar físicamente desde la oficina de eventos de nuestra municipalidad de Vicuña, y también se pueden descargar desde la página web. Cuéntanos mayores detalles de eso. Bueno, estas son unas bases específicas al evento propiamente tal. Dentro de ellas se encuentran que tengan mayor de 18 años, que vivan en la, que residan en la comuna, con un certificado de residencia emitido por su junta de vecinos. Bueno, mayormente que no tengan una carrera ya desarrollada en el tema del canto. Y esas serían como las bases principales, los documentos que se requieren. Tienen que llenar una ficha de inscripción en el departamento de eventos, al costado del Teatro Municipal, en donde se van a encontrar con Ángelo Carrasco o con don Francisco Varela, y ellos lo van a poder orientar. Lo que tú decías es cierto, necesitamos mujeres de verdad que quieran participar de esta actividad, que puedan fomentar un poco el liderazgo, el empoderamiento de la mujer femenina acá en Vicuña. Bueno, Eva, también esto comenzó desde el 10 de febrero, comenzaron ya a circular los flyers y las invitaciones, y cuéntanos, ¿esto sigue abierto hasta cuándo? Porque quedan poquitos días para inscribir. Exacto, bueno, se hizo una extensión, se van a permitir hasta el 1 de marzo las inscripciones, en donde efectivamente vamos a dar un poquito más de tiempo para que las mujeres de nuestra comuna se puedan inscribir. Ya, así que llamamos a todas nuestras vecinas que vengan a participar, van a haber premios importantes en temas de dinero y también, bueno, algunos premios sorpresas que el comercio local nos ha aportado. Principalmente ese día 8 de marzo vamos a hacer una ceremonia que conmemore el día propiamente tal. Vamos a estar trabajando también con Suyay, que nos apoya siempre. Este es un momento, un día en donde debemos conmemorar y celebrar a nuestras mujeres por el hecho de ser mujer, por la historia, por la lucha constante que se ha tenido por los derechos de las mujeres. Muy bien, Eva, muchas gracias por tu tiempo y tu espacio. Bueno, desde la Dirección de Desarrollo Comunitario despedimos esta nota, dejándolos a todas las mujeres invitadas a participar de este gran evento, novedoso evento que se va a hacer para conmemorar el Día de la Mujer este 8 de marzo. Y con esta última información terminamos la presente edición de Panorama Informativo, reiterando nuestros saludos a todos los habitantes de la hermosa comuna de Vicuña que están festejando su aniversario. Los invitamos además para que sigan nuestra sintonía y se informe del pronóstico del tiempo. Además estaremos transmitiendo en las próximas ediciones y en la programación de nuestro canal lo que es el acto central del aniversario de la comuna. Que esté muy bien, cuídense, nos encontramos en una próxima ocasión. Chao, chao. Hemos presentado Panorama Informativo, el más completo resumen de los hechos que son noticia en la región y en la comuna de Vicuña. Panorama Informativo seguirá trabajando para mantenerlo bien informado.